¿Saben ustedes cuántas obras llegó a escribir Pedro Muñoz Seca? Bien, Muñoz Seca es uno de los dramaturgos más importantes, junto con Federico García Lorca, de toda la primera mitad del siglo XX, con más de 200 obras, la mayor parte de extraordinario éxito, logró hacerse con un lugar fundamental en la historia del teatro español. Junto con los hermanos Álvarez Quintero y Carlos Arniche, se puede considerar al portuense como uno de los autores de mayor éxito en toda la historia del teatro español. Su Venganza de Don Mendo, su gran éxito, solamente equiparable al éxito del otro gran drama del siglo XIX, como es el Don Juan Tenorio, debe considerarse como su gran aportación a la historia del arte escénico. La Venganza de Don Mendo es su obra más conocida y en donde encontramos un decálogo bastante completo de lo que es su teoría y su práctica teatral, de la mano del humor, de la mano de la tradición del sainete, pero también de la mano de la vanguardia que incorpora dentro de lo que son las claves de la comedia de éxito. Nos encontramos en la casa donde vivió Pedro Muñoz Seca en el puerto de Santa María, una casa en cuya fachada encontramos una placa que el ayuntamiento le dedicó en 1920. Las más de 200 obras, muchas de ellas de extraordinario éxito, que escribió el portuense Pedro Muñoz Seca, debe considerarse una de las cimas en la historia de la comedia, en la historia del teatro español. Junto con Lope de Vega y junto con José Zorrilla, el teatro de Muñoz Seca forman parte de la tradición teatral española. Un autor donde convergen el éxito y la tradición, pero también la innovación, porque su teatro, bajo las apariencias del éxito, incorpora muchísimos elementos de ruptura y de vanguardia. Es un teatro equiparable, sí señores, al teatro de Federico García Lorca, con quien comparte, bueno, pues un mundo y una época de extraordinaria brillantez en todas las artes, no solamente en el teatro, en la pintura, en la novela, en la poesía. Pedro Muñoz Seca pertenece a esa otra generación del 98, a la generación de cómicos, de esa generación aparentemente tan seria, a la que Muñoz Seca le puso un toque de sonrisa, un toque de humor. ¿De qué se venga Don Mendo? Puede ser una buena pregunta para analizar las claves del éxito de Muñoz Seca. La Venganza de Don Mendo, obra extremadamente conocida por nuestros padres y por nuestros abuelos, que recitaban de memoria, al igual que la famosa escena del sofá del Don Juan Tenorio, forma parte del ADN del teatro español. Una obra en la que Pedro Muñoz Seca se está riendo de la escena de su momento, está haciendo metateatro, metacrítica, pero a la vez con el extraordinario aplauso de todos los públicos. Una obra que se ha incorporado al repertorio de todos los grandes actores y grandes actrices en todas las historias del teatro español del siglo XX. Recordemos interpretaciones extraordinarias de Fernando Fernán Gómez, de Saza, ¿sí?, de los grandes cómicos de la segunda mitad del XX que incorporan esta obra a su repertorio. La Venganza de Don Mendo es una obra que resume muy bien el teatro de Pedro Muñoz Seca, una obra que está parodiando el melodrama neohistórico, el drama romántico, la comedia barroca, la literatura cursi, en definitiva. Una obra hecha con muchísima inteligencia, pero también con muchísimo respeto hacia un público que supo reconocer las claves de ese éxito y la fortuna de esa fórmula teatral.
¿Se conoce a Pedro Muñoz Seca como el inventor del astracán? Una fórmula, una manera de hacer teatro en la que convive por una parte la tradición del sainete, la tradición de la comedia española, pero por otra parte muchos elementos de la vanguardia del teatro de esos mismos años. El astracán, una fórmula donde conviven, por tanto, tradición y vanguardia, y que en el caso de Muñoz Seca se consigue aunar de una manera bastante exitosa, hasta tal punto, bueno, que se considera como un auténtico hallazgo en todo el teatro de la primera mitad del siglo XX y que tuvo una cierta continuidad en la comedia española de los años 40 y 50. Una de las características más sobresalientes o más llamativas del astracán es el juego lingüístico . La mezcla de situaciones disparatadas, una manera de ver la realidad que recordaba por una parte la tradición del sainete, pero que importaba o que incorporaba a la escena elementos del teatro del absurdo, del teatro surrealista, un teatro aparentemente elitista que en el caso de Muñoz Seca se hace extraordinariamente popular. Muñoz Seca es un autor clásico como Lope, como Calderón, como Zorrilla, como Federico García Lorca, como Buero Vallejo. Su teatro, una de las cimas más importantes en toda la historia de la escena española.